Diet Free, rum and Coca-Cola. Go down on Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Pasa, pasa. ¿Quieres que te ayude? No, te ayudo un poco. No, no, si te quebras una mano. No, dale. A ver. No. Te digo porque no sabes lo que pesa este bolsito. No podía más. ¡Oh! ¡Me imagino! ¡Ah! Mira, ojalá que esta mudanza te resulte porque es la última vez que te llevo el equipaje, Gilda, ¿eh? ¡Ah! ¡Depende de mí! ¡No! ¡Depende de tu padrino! ¿Me dejarás quedar unos días acá? ¡Ay, sí, Gilda! Si mi padrino es de Macanudo, olvídate. ¿De verdad? ¡Ahí está! ¡Padre! 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 ¡Qué alegría tan grande! ¡Padre! ¡Mi ahijada! ¡Hola! Querida. ¿Cómo estás? Pero muy bien. ¿Te acordás de Gilda, no? Pero cómo olvidarme. Son como nombres que quedan marcados en la vida de una persona. ¿Cómo era su nombre? Gilda. Gilda, Gilda, sí, por supuesto. Gilda, sí. Lo tenía en la punta de la lengua. ¿Por qué no se sienta? Sí, vale, nos sentamos. Estamos cansados, la verdad. Ahijada, querida. Es un gran placer. Bueno, ¿qué nos trae por aquí? Bueno, padrina, mira, Gilda está buscando una habitación, ¿no? Ha llegado al lugar indicado. ¡Ay, qué suerte! Pero, por favor, oriénteme. Sí. ¿Qué tipo de habitación le parece bien? ¿Una suite de clase ejecutiva? ¿Puede ser este doble camello? O con bar y toaleta al frente. Pero es al frente, tiene que cruzar la calle, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí, yo no tengo... Yo me conformo con cualquier cosa. Hay una sola cosa que me importa, lo demás... No me lo digas, yo no sé. Que tenga baño privado. No, no, que sea gratis. Lamentablemente empezamos mal. ¿Qué? Y no me agarran en el momento oportuno porque... ¿Qué le pasa? Que lamentablemente, mi señora está atravesando una situación, digamos, un tanto delicada. Padrino, sea buenito. ¿Eh? ¿Por qué no me deja que yo lo ayude un poco hasta que vuelva la patrona? Dele, dele, te lo pido, por favor, padrino. ¿Ayudarla en qué sentido? Y yo le puedo ayudar acá para, por ejemplo, manejar, cargarme de todo, manejar las cuentas, amenazarle a lo que no le pagan, agarrarlos del cuello y reventarlos. No, lamentablemente no, porque yo me arreglo solo para eso. Además, para manejar ese tipo de cosas, se necesita ser hombre. ¿Por qué? Porque hay que tener autoridad. Permiso, terminé. Terminé, dice. Era hora, hace 2 meses que está pintando una piecita, querido. Bueno, a ver, ¿cuánto le debo? Y a ver, ¿qué le puedo cobrar? Cerremos en 1000, ¿no? ¿1000 pesos? ¿Mm? Dijo 1000 pesos. ¡1000 pesos! Se está cargando, no empiecen a hacerme engranar. ¿Cómo 1000 pesos? Que la dibujo a la plata yo, ¿cómo 1000 pesos? Bueno, ¿cómo suben las cosas? ¡Pero vamos, ven para acá! ¡Por favor, padrina, por favor! Pero escuchame una cosa, ¿cómo 1000 pesos para pintar una piecita? ¿Tan loco quién sos vos, Leonardo da Vinci? Toma 100 y tomátela que te voy a... Bueno. ¿Cómo te dice? Con hacer la denuncia por robo. Por intento de robo, porque no lo hiciste. ¡Ándate de acá! Ay, ves, padrina, vos te tenés que quedar con Gilda, porque a carácter podrido no le gana a nadie. Bueno, estoy pensando, y pensándolo bien, diría yo... que podemos llegar a hacer una prueba. ¿Qué prueba, padre? Usted se instala acá, sí, en el hostel, en la parte de arriba, en el cuartito. ¡En el piecito pintado! Exactamente. Se instala ahí, sí, y usted maneja todo. A prueba, por un día. Vamos a ver. Está cómo bien, sea. No me importa, porque yo soy una mujer que no le teme al esfuerzo ni al trabajo. Sí. No le temo a nada de eso. Sí, tráeme las valijas, porque no puedo... Roxy, no puedo fatigarme antes de laburar para tu tío. ¡Chau, padre! ¿Estás ayuda? Lo primero que hago mañana es cambiar estas plantas y poner todas plásticas. Yo no me voy a pasar la vida regando en esta casa por nada que... Buenas. Buenas, Pep. Venga acá. Venga acá. No me diga nada. ¿Quiere una foto? Se la hago en un segundo. Póngase. No quiero una foto. Venga. Venga acá. Venga acá porque tengo una cosa que decirle. Quiero que garpe. Qué feo. No sernos así de esta manera. ¿Eh? Una mujer tan linda. Guau, puede que sea de pavada. Tan sensible, tan suave. Preocupándose por lo material. Qué feo. Bueno, basta. La verdad que me gustó lo que me dijo. ¿Ah? Yo también le voy a decir algo. ¡Garpa! ¡Garpa! ¿Escuchaste? ¡Vas a garpar! ¡Estoy en eso! ¡Bueno, pelá la mosca! En efectivo, en este momento, no estoy teniendo. ¿Cómo no? Pero lo que tengo acá... ¿Qué tengo? La gloria. ¿Qué es? La fortuna. ¿Qué es? Tengo la foto que me va a hacer millonario.
¿Qué foto? ¿Qué foto? Déjame ver. No, no te puedo. Déjame ver. Shh, no puedo, no puedo. Déjame ver. No puedo, no puedo. Déjame ver o te cago a patadas, ¿eh? Déjame ver. Es la foto de... ¿De quién? Déjame ver. ¿Eh? ¿De quién? ¿Eh? No te entiendo nada. Es la hija. ¡Es Ilia! La hija de Facundo Arana en exclusiva. La tengo acá. ¿Pero vos crees que soy Gil, yo? ¿Que me voy a creer eso? Pero yo no. Nadie la tiene esa foto, la vas a tener vos, que sos un pipistrelo. Pero tal vez. ¡Pipistrelo! Pero yo tengo contacto. Los contactos son todo. ¿Así? ¿Ah, yo no la saqué solo. Me ayudó un amigo. ¿Quién? Marcelo Polino. Yo lo ayudé, sí, pero me ayuda a mí. ¿Eh? ¿Quién te pensás que le dijo que haga teatro? ¿Vos? No, real. Pero yo estuve de acuerdo enseguida. Al momento le dije, sí, tenés que hacerlo. ¿Casaste? Déjame ver la foto. No, no. ¡Déjame ver la foto! No, no. Quiero que me dejes. ¡Yo te mato! Ahí está, sí. Con buena onda, ¿ves? Me sacaron lo mejor. Dame. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo? Dame lo que es esto, un piecito. ¿Qué? Esto puede ser el piecito de cualquier bebé. No, señor. Es el piecito. Míralo bien, es el piecito de quién ahí. Mira, es igual, es el piecito de... que in... India Arana. Es el piecito de India Arana. No, es el piecito es... de India Arana. Y cuando venda esta foto, pero... me voy a hacer millonario, te voy a saldar todo. Y me voy a un 5 estrellas. Pero sí, estrellas vas a ver. Porque te voy a matar, ¿eh? Yo también voy a matar a alguien. Voy a matar a mi ex-mujer. Voy a matar. Ay, bueno, pero sí, por favor. No, esto es un lugar de familia, ¿sí? De familia, no me hable de familia. Me acabo de separar. ¿Se separó? Sí. Ay, qué desgracia. Todo el mundo se separa. ¿Y qué puedo hacer por usted? Yo quisiera, ¿eh? Sí, sí, usted puede una habitación, algún sucuchito, lugarcito. Necesito sí, solo. Espere, ¿no? Que consulto el libro, sí. ¿Vio? Qué suerte tiene. Mira, ¿sí? Acá quedó una suite disponible, bueno. La número 3. Bien. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, le voy a dar la llave, pero acuérdese, lo que le repito, que esta es una casa seria. Sí. No puede traer mujeres, mina, giro, nada. ¿Qué me dijo? ¿Mujeres? 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 ¿La 3? Deme la 3. ¿Qué mujeres? ¡No quiero más mujeres! ¡No quiero más mujeres! ¡Mujeres! ¡Qué desgracia, Dios mío! Encima que hay pocos hombres, se van borrando los tipos por el medio. Bueno, ¿cómo va todo? ¡Perfecto! ¿Así? ¿Ah, tranquilo, todo en mis manos. Esta siompe se va para arriba. ¿Siompe? ¿Pero qué sirve? Bueno, pensión, pensión, tienes razón. ¿Cómo no? Tampoco pensión. ¿Qué? Esto es un hostel. A ver, dígalo conmigo. Hostel. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta. Veo que aprende rápido. Hostel. Así que hice muy bien en traerle lo que le traigo. Gracias. Me encantan las flores. No, las flores son para el living, ¿no? No, lo que le traigo son las boletas, porque quiero que me pague rentas. ¿Ah, las boletas? Esto es bastante urgente. Y además, quiero que le pague 500 pesos al tipo este de mantenimiento, que me cobra 500 pesos por cambiar un cuerito. ¿Cómo le va a cobrar 500 pesos para cambiar un cuerito? Por favor, déjemelo a mí. Yo le voy a poner los puntos sobre las íes. Sí, señor. Por esa es la Gilda que yo quería contratar. Muy bien hecho. Claro que sí. ¡Sergio! Por favor. ¿Qué? Yo me voy a retirar porque el médico no quiere que presencie escenas violentas. Por supuesto, retírese. 500 pesos por un cuerito. ¡Atorrante! ¡Qué atorrante! ¡Qué mamarracho! ¡Bombonazo! Me quedé con... Perdón, ¿qué decía? ¿Me estaba buscando o no? Sí. Hubo un contratiempo porque realmente nos pareció un poco exagerado 500 pesos por un cuerito, pero... ¿Te podría pagar 490? No puedo, de ninguna manera. ¿Por qué? Vení más cerca mío. Sí. No puedo porque soy un profesional. Está o sea bien. Que no puedo bajar un peso. Tienes razón, yo es quien soy para evaluar tu trabajo. Toma, ¿no? 500. Pero eso sí me gustaría ver antes cómo quedó. ¿La canilla? No. Tu bíceps. Tu bíceps. Porque estuviste trabajando mucho. A lo mejor hasta durito. ¿Qué barbaridad? ¿No querés que estás contracturado? ¿Querés que te pase una crema que te saca la contractura? En este momento no va a poder ser. Bueno. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Me tengo que ir. ¿Te tenés que ir? Sí, hay un calefón que está recalentando terriblemente. Y no es lo único. ¿Cómo? No es lo único roto en la casa. Tengo todo roto, está la miseria, hay todo, muchas cosas pegadas con chinos. Vamos a hacer una cosa, sí. Mira, mejor, toma. ¿Qué? Te voy a dejar mi tarjeta y cualquier cosa me llamas, ¿ok? Sí, claro que te llamo. Nos vemos. Sí, te llamo. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo anduvo eso?
Le dijo, con ese carácter suyo que tiene, con esa fiereza, con esa fuerza firme para decir las cosas, sí, que 500 pesos es un robo por un cuerito. Bueno, un robo, un robo. Depende del punto de vista con que se mire, padrino. ¿O no? Ya está recién padrino ahí, ¿eh? Ah, bueno. Bueno. ¿Todo bien, padrina? Más o menos. Porque con todos los gastos que tenemos en este hostel, estamos quedando en cero. Ah, me parece que se queda corto, ¿eh? Doble cero, ahí viene su nieta. ¡Au! ¡Hola, Jennifer! ¡Au! ¡Mi amor! ¡Mua! ¡Hola, Abu! ¡Qué alegría de verte! Hola, papote, ¿bien? Manera de hablarme es esa. Pero Jennifer, ¿qué? Tus padres han tenido que vender el auto para mandarte a un colegio privado para que vos te juntes con este mal ejemplo. Bueno, perdón, papote, o sea, por lo gordote, ¿entendés? Pero nada que ver, sos re flaco, pero qué sé yo. Nada que ver, papote, no te enojes. ¡Cállate! ¡Gordote! ¡Cállate, mamá! ¡Estás boludo! ¡No sé que tenés boludo! ¿Cómo le hiciste así al hombre? ¿Estás pene hoy? ¿Qué te pasa? ¿Estás pene? Bueno, hola, sorry. ¡Cállate! Abu, te voy a presentar a mi amiga Pamela, porque vamos juntas al cole, Pam y yo. Ah, sí, Pamela. ¿Y sos buena alumna? Re, chapo con todos. No, nada que ver, nena. Ah, bueno. Abu, ¿cómo...? ¡Ay, boluda! ¡Qué flogger! ¿Qué es eso? ¡Qué flogger! ¡Mirá! Maleducada, ¿qué hiciste? ¿Rompiste el celular? ¡Sí! ¡Rompiste, loca! ¡Está completamente de la cabeza! ¿Pero cómo vas a romper el celular? ¿Qué, es descartable? No, Abu, no es descartable. Lo que pasa es que me di cuenta de una cosa. Mira, yo en el fondo me harté de la tecnología, Abu, porque tengo celu, tengo compu, tengo un MP3. Y yo empecé a pensar y dije, no, de ahora en adelante quiero dinero para comprar libros. Porque llegué a la conclusión de que sin los libros la cultura no existe, Abu. ¿Querés saber algo? ¿Qué? Me has conmovido. ¡Ay, Abu! No esperaba eso, pero ahora lo acabas de decir. Sí, Abu. Así que me voy a buscar del efectivo para que te compres todos los libros que quieras. ¡Aguante, mi nieta! ¡Te quiero, Abu! No, vos sos una mala educada, boluda. Vos lo único que lees en tu vida son mensajes de texto. ¿Qué decís, Jenny? ¿Pero te das cuenta de la estrategia mía? ¿Sos boluda, Pam? No entiendo, ¿qué? La semana pasada yo me compré ese celu. Sí. Tengo celu. Sí. Compu. MP3. Ya sé, boluda. No, pero ahora salió uno esta semana. Un MP5 con 34 gigas, que es un flash. Yo pasé por ahí y me llamó. Me llamó, boluda, me llamó. El celu me hizo, bien, quiero ser tuyo. Me lo quiero comprar. Pero no entiendo, boluda. El abuelo me va a dar guita, me lo voy a comprar, boluda. ¡Qué boluda! No entendía. Perdóname, no entendía. Shani, escúchame. ¿Qué? ¿Vos viste el pedazo de brazo que tiene Pedro? ¿Qué Pedro? El profe de tenis. ¡Ay, qué pedazo de brazo! ¡Es verdad! ¿Lo viste? ¡Qué atrevido! ¡Es largo! ¡Más largo que la raqueta! ¡Es un deform, boluda! ¿Viste lo que es? ¡Totalmente redeform! ¿Y la mano? ¿La mano? ¡Ay, la mano! ¡Ay, vos viste la mano toda venuda! ¡Venuda! ¡Qué caño, boluda! ¡Caño! 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 ¿Y la nariz? ¿Boludo de la nariz? Es muy maleducado. No puede tener esa nariz. ¡No podés tener esa nariz, Pedro! ¡Me largo con una costilla, boluda! ¡Uy, no! ¡Ahí está! ¡Uy, Abu! Acabo de traer el dinero que necesitas para los libros. ¡Ay, mi Abu, Abu, Abu! Compras todo lo que quieras. Gracias. Y les traje un chupetín para cada una, por lo dulce que son las dos. ¿Ah? Son de soja. ¡Ah! ¡Qué rico! Gracias, Abu. Gracias, papá. ¿Sabes qué sos? Lo más. ¡Lo más, Abu! ¡Te quiero! Te amis. Chao. Te amis. Mira lo que te dijo la Pam. Te amis. Chao. Abuelo. Sí. Abuelo, llamame. Te llamo. ¿Me llamás? 2 horas me tuvieron en el banco para pagar las rentas. Pero ya llevo 4 horas en este trabajo. Un récord para mí. Estoy como loca. ¿Dónde te metiste? Tiene que estar acá infeliz. ¡Salí, cobarde! ¿Dónde estás? Señora, por favor, le pido. ¿Qué le pasa? Tranquila. Esto es una casa de familia. El fotógrafo en la pieza 1. ¿Qué fotógrafo ni fotógrafo? Estoy buscando al infeliz de mi ex marido, que tiene que estar acá, en esta pensión de cuarta. Señora, le pido por favor que se calme. Esto no es una pensión de cuarta. Es un hostel de cuarta que es distinto. Tiene como más categoría. Y su marido no está acá. ¿Cómo no va a estar acá? Tiene que estar acá. ¿Por qué? Alto, pelado,
con cara de boludo. Ah, en la número 3. ¿Viste que te di cuenta? ¡Salí, infeliz! ¡Salí porque ah, te voy! ¡No sabía escuchar el sorrito loca, era vos! ¡Loca, loca! ¡Agárrame porque lo mato! ¡No, momento! ¡Agárrame porque lo mato! Momento, les pido por favor que pongamos orden. Vamos a putear una vez cada uno y así está todo ordenado. Vos, ¿qué le querés decir al infeliz? ¡Ladrón! ¿Qué le voy a decir? ¡Ladrón! ¿Por qué? La computadora de casa. ¿Qué? ¡Se llevó la computadora de casa! ¡No tenés vergüenza! Tiene razón la loca, la señora. No podés llevarte la computadora sin bien de familia. Llévame la computadora porque tenía la foto de los chicos. Yo los quiero. Me muero si no veo los chicos. ¡Me muero! Momento. Cállate, cállate. Tienes razón. Si no ve a los chicos, se muere. ¿Vos te crees? ¡Es buen padre! ¡Cualquier cosa te crees! ¡No, no me creo! ¿Qué va a tener la foto de los chicos? Tenía fotos mías. Este cuerpo todo envaselinado en una foto. Una foto que me sacó. Me dijo, ponete que es para el álbum. Una vergüenza. Me la sacó sin que yo supiera de qué. ¿Cómo era la foto? Eran yo con una tira de cola. ¡No importa! ¡No importa! ¡No me hagas acordar! Son fotos chanchas mías sin permiso. ¿Qué son? ¿Degenerado? Che, cara de Gerón, no te vi. Anda atrás de la computadora, te cago a todo. Pues, te la voy a traer. Así te va, te la voy a traer yo mismo. Me va bárbaro. Yo no sé cómo te casaste con este hombre. Yo, en cuanto entró, dije, a mí no me gusta nada este hombre. No me gusta nada. Y no sabés lo que era con pelo. ¡Toma! Acá la tenés, andate. No te vas en la vida. ¿Cómo te lo basta, basta, por favor. Ya te dio la computadora. ¿Qué? Para el protector de pantalla, es una foto, mira lo que soy. Yo, 17 años. Bueno. Foto de casamiento. Pará, no habrá tenido tiempo de sacarla, se separaron. Ya va a poner alguna tetona, algún putón de ahí, lo va a poner. ¿Entendés? No, ¿cómo? Porque si lo que es esto, si vos tenés una foto de nuestro casamiento, porque todavía me extrañas. No, no te extrañas. Me dijo que eras una loca de mierda. Me dijo que eras desequilibrada. Me dijo. No, yo nunca dije, ¿yo qué te pasa? ¿Por qué te metes vos? Cuando entraste me lo dijiste. ¿Pero qué te metes? Yo nunca te dije. ¿Qué te metes vos? ¿Qué te metes vos? Bien dicho lo que dice. ¿Qué te metes vos? Y nosotros nos amamos, cucurucho. No te dejes hablar así. ¿Qué me dijiste? ¿Que nosotros nos amamos? Qué miedo. ¿Qué me dijiste? ¿Qué más? Cucurucho. Decime lo que me cucurucho. Decime lo que ¡Salvo los quilombos! ¡Tengo todo bajo control!